Hola, Paco. Hola. Buenos días. Buenos días. Otra vez. Otra vez, buenos días. ¿Qué hacen Hola, en sus profe, 10 buenos minutos de días. descanso? Nada. Atrapa pollito. Hola, Hola. No hacen nada en sus 10 minutos de descanso. mí. Sí, atrapo pollitos y lo vuelvo a regresar. Yo lo que hago es ver puros videos. Ver videos. Hola, profe. Hola. ¿Puedes comer? Y a veces jugar mis Hola, profe. favoritos. Hola. Le di un like a un video de usted. Ahí están las clases grabadas. ¿Sí las han visto? ¿Se han visto en las clases? Sí, te digo yo. Digo, Parece. Y ya cuando dice, escucha, no digo así, pero no estoy. Profe, Mande. siempre le digo a mi prima, soy famosa, estoy en internet. Estás en YouTube, exacto. Bueno, Todos somos todos somos famosos. Aquí estamos. Se llama. No quiero, pero muchas veces he caído. A mami te desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no, 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 no dejaré que Satanás logre tentarme. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestra clase. Así como está, vamos a pedir la dirección de Dios, así como lo hacemos para todas nuestras clases. Cierren sus ojitos. Nuestro Dios, queremos invitarte a nuestra clase de matemáticas. Bendícenos y ayúdanos a entender lo que vamos a ver. Sigue a nuestro lado y perdona nuestros errores si te hemos ofendido a alguien más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, coloquen su asistencia acá en el chat para la clase de matemáticas. Hoy vamos a ocupar dos. Mande. Yo no entré porque se me fue mi internet. No te preocupes, queda la clase grabada.
Miren, vamos a ocupar dos libros hoy de matemáticas, comprensión matemática y el libro de la SEP. ¿Está bien? Esos dos libros. Primero, vamos a ir a nuestro libro de SEP. El libro de desafíos matemáticos. Y vamos a ubicarnos. Profe. Mande. Yo siempre tengo a la mano el libro de la SEP en mi cuaderno. No te preocupes. Vamos a ir a la página 33. Página 33, que es la lección 15. Lección 15. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Es el título de la lección, exacto. ¿Cómo se ven? Y miren, por ahí dice, en parejas dibujen y describan los objetos como se indica. ¿Tienen por ahí algún vaso acerca de ustedes? Un vaso. Para mí un vaso es así circular. Si tienen un vaso, va a ser más fácil responder. ¿Qué página era, profe? Página 33. Si tienen un vaso por ahí cerca, va a ser más fácil responder el ejercicio número 1. Voy a irme por aquí a la página correspondiente, que es esta. Dice el número 1. Un vaso, ok, vamos a dibujar en el recuadro un vaso visto desde arriba y visto de frente, a la altura de tus ojos. ¿Qué significa? Ok, yo aquí tengo un vaso. A ver. Tengo un vaso, miren. No sé si logren verme. Yo tengo un vaso acá. A la altura de mis ojos, ¿cómo veo el vaso? Desde arriba. O sea, el vaso visto desde arriba. Acá. ¿Y cómo lo veo de frente? Así. ¿Vale? Es lo que ustedes van a dibujar. Solo dibujar. Porque pide que describamos, pero no vamos a describir, solo dibujar. ¡Profe! Mande. Es que yo no tengo un vaso aquí. Bueno, no es necesario tenerlo ahí a la mano. Ya sabemos cómo es un vaso, ¿verdad? Y ya sabemos cómo se va a ver desde arriba. Y cómo se va a ver desde frente. Por ejemplo, por aquí yo voy a hacer el ejemplo. Ahorita que yo mire el vaso, muchas veces hemos visto un vaso desde arriba, donde tomamos agua. Se ve más o menos así. Se ve más o menos así. ¿Verdad? Mande. Vamos a dibujar un vaso de frente. ¿Se ve un vaso como visto desde arriba? Se ve más o menos así. Más o menos porque no me salió bien. Por eso les digo más o menos. Y visto desde frente, pues es algo así. ¿Verdad? Sí, profe, así. Sí, sí se ve sí, desde arriba, sí se ve así. Exacto. Ahí está. Algo así se ve. Desde arriba. ¿Cuál vamos a poner arriba y cuál vamos a poner abajo? ¿Cómo? Porque es que ya ve que aquí está pidiendo dos figuras, pues, profe. Sí, son estas dos, mi amor. Pero ¿cuál va arriba y cuál va abajo? ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? ¿Abajo de qué, hijita? Ya ve que hay dos cuadros. Ah, no. Pero aquí en este cuadro es otra cosa que vamos a dibujar. Ah, ok. Entonces ese... Sí. En este mismo cuadrito es donde vas a dibujarte visto desde arriba y visto desde frente. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Ahora sí, si ya dibujamos nuestros vasitos... Si dibujamos nuestros vasitos, nos vamos a ir al punto 2. El punto 2 dice así: un escritorio visto desde arriba y desde un lado. Bueno, no estamos en el salón, pero hemos visto un escritorio, ¿verdad? ¿Cómo es un escritorio? Es como una mesa, ¿verdad?
¿Cómo es un escritorio visto desde arriba? Pues solamente un cuadrito, un rectángulo, mejor dicho. Un escritorio visto desde arriba, pues solamente se ve la parte de arriba de la página. Escritorio. Profe, yo sí tengo el escritorio aquí en la mano. Ah, ok, entonces ahí fácilmente puedes ver. Yo igual. Página 33, César. Página 33 de desafíos matemáticos. Y visto de lado, podemos más o menos saber que un escritorio pues tiene una mesita arriba. Y luego a lo mejor tenga unas patitas chiquitas, algo así más o menos. Algo así. Parece parecido a eso. Cine. ¿Verdad? Más o menos así son los escritorios. Bueno. La página, profe, te digo que parece como yo lo veo, parece como una tina, sí, parece un salón de clases, el rectángulo parecido. Yo dibujé mi mesa. Vamos aquí en el punto 3 y ya dibujamos. Solo es dibujar, no es necesario colorear. Si quieren colorear, pueden hacerlo, pero con dibujar es suficiente. Ok. El punto 3. La siguiente pila de cajas vista desde arriba y desde el lado derecho. El frente es la parte más oscura. Es decir, esto es el frente. Aquí esta parte blanca que se ve, pues es desde arriba. Y la parte gris sería del lado derecho, ¿sale? Son dos en total. ¿Me explico? Voy a volver a repetir. Esta es una pila de cajas, ¿verdad? Lo que ustedes ven de azul es la parte del frente. Lo que se ve de blanco, acá estos 6 cuadros blancos, sería vista desde arriba. Y lo que ustedes ven de gris sería vista desde el lado derecho. Bueno. La pregunta A dice, ¿cuántas cajas se necesitan para construirla? Es decir, 12. Ay, ¿por qué apareció este escritorio aquí? 12, muy bien, vamos a contarlas. Porque hay 6. Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4. 5 abajo con la que está abajo y 6 con la que está debajo de esta. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, yo sí estoy mal cantando. La respuesta es 12 cajas, ¿verdad? 12 cajas. 12 cajas. Ok. Y la pregunta B dice, ¿cuál es el menor número de cajas que se necesita para completar un cubo? Un cubo, recuerden que es una figura que tiene los mismos lados. ¿Con cuántas cajas tenemos que construir un cubo? Serían 22 en total las cajas. No, pero fíjense. No me está diciendo completar un cubo ocupando los espacios vacíos, sino de estas 12 cajas que tenemos aquí, ¿con cuántas construiríamos un cubo? ¿Con cuál es el menor número de cajas? Con 4. ¿Con 4? 4. A ver, vamos a ver. Escucho 4 y 6. Fíjense. Si yo ocupo 4, sería 1, 2, 3, 4. No me quedaría un cubo. Son 8. Sí, podemos, serían 8. Tendríamos que quitar estas 2, ¿verdad? Y quitar estas 2. Quitando estas 2 de arriba y estas 2 que están del lado derecho, ya nos quedaría un cubo. ¿Cuántas cajas nos quedarían? 8. Muy bien. La respuesta es 8.
Vuelvo a repetir, porque 8 cajas. Tenemos una figura y nos pide que construyamos un cubo con esas cajas. Entonces, un cubo tiene la misma cantidad, la misma medida de todos los lados. Por lo tanto, acá serían 8. Vamos a retirar estas 2 de arriba y estas 2 del lado derecho y ya me quedaría un cubo. ¿Sale? Ok. Bueno, este era el ejercicio de la página CEP. Eso lo vamos a entregar en Classroom o en Aluso, dependiendo de la plataforma que manejemos. Solo eso. Y ahora. Profe, ¿cómo? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? No de la tarea, pero sí de que cada usted va a mandar la tarea. Sí, mi amor, todos los días. En Aluso los libros de AMCO en Aluso. Profe, lo que pasa es que no, cuando hoy entré al uso, no vi ninguna, ¿cómo decírselo? ¿No te aparece, no aparecen, si te refieres a notificaciones, no aparece como Classroom? Debes de buscar tú la materia. Por ahí le compartía, creo que es tu mami, la que tengo agregada a WhatsApp, que debías de entrar ayer, la entrega de ayer fue en comprensión lectora. Debías de entrar a comprensión lectora y ahí en comprensión lectora está una lección que se llama trabalenguas. Entonces tenías que entrar a trabalenguas y ahí contestarlo. Estaba la asignación. Yo se lo envié por Ok. Sí, porque hoy se lo quería mandar en Aluso, pero al final se lo mandé en Classroom. Ah, sí, ya te lo revisé por Classroom. Yo lo puedo seguir. Es Classroom, mis niños, es Classroom y Aluso, una de esas dos. Sí, ya los que me enviaron por Classroom, ya les revisé anoche estuve revisando trabajos. Profe, okay. ¿Ya se lo podemos mandar en su WhatsApp? ¿Ya los podemos retirar? Si no tienes... ¿Cómo mi tarea de Classroom? ¿No tienes Classroom, César? ¿Ah? ¿No tienes Classroom? Sí. Ah, pues por Classroom puedes enviarlo. Ok, página 10, comprensión matemática, página 10. Página 10, comprensión matemática, ejercicio de matematización. Observa cómo se pueden representar información matemática a través de diversos modelos. Y aquí vamos a hablar sobre la recta numérica. Bueno, puedes usar una recta para comparar y sumar números decimales. Esto es muy importante, ¿está bien? La recta nos sirve para muchas cosas y una de ellas es comparar los números decimales. Y el problema dice así. A Gaby se le regalaron 17 monedas antiguas. Cada una valía 10 centavos. ¿Alguna vez han visto una moneda de 10 centavos? Es como la de 50 centavos, la que hay ahorita. No, profe. No. A ver, déjenme. Yo tenía de 10 centavos, de 20 y de 50. Profe. Yo una vez vi una moneda más chiquita que la de 50 centavos. Sí, así es. Es que hay dos tipos de monedas de 50 centavos. No. Página 10, mi amor, comprensión matemática. Mire, yo aquí tengo una monedita de a peso. Esta sí la conocemos todos, ¿verdad? Yo tenía de 10 centavos. Sí, ok, Michelle. Hay dos tipos de moneda de 50 centavos. Hay una que es así como amarilla y hay otra más chiquita, que es color plata, así como este color,
que es chiquitita, ¿verdad? Bueno, la monedita de 10 centavos, ándele, ahí Harim tiene, mira, si me ayudas a mostrarla, Harim. Son 2 de 50, ¿verdad? La de 10 centavos es como la que tiene en la mano izquierda, Harim. A ver, muestra tu mano izquierda aquí en la cámara. Yo tenía una de 10 centavos, pero no me acuerdo lo no, de... No, tu mano izquierda, mi amor, esa es tu derecha. No. Es la de color plata, Harim. La de color plata. La de color plata, ándale, así. Así. Yo encontré una moneda de 20 centavos. Así es. Bueno, así de esas monedas les regalaron a Gaby 17, así profe, como la que tiene Harim. Profe. Mande. Es que porque hay dos tipos de monedas de 50 centavos, una un poco más grande y otra más chiquita. La más grande ya es antigua, se me hace que ya ni está en circulación mucho. Así venían antes, pues la grandota así eran antes, la chiquita es nueva. Bueno, cerramos nuestro micrófono. 17 moneditas que valían 10 centavos cada una. Dice así: Gaby se puso a contarlas para saber cuánto dinero tenía. A 17 moneditas. Trazó una recta para representar dos números enteros, como ustedes lo ven aquí abajito, y marcó en cada entero intervalos de 10 en 10 que representaban los décimos. Aquí está, de 0 a esta rayita son 10 centavos, ya, de 10 centavos a la siguiente son otros 10 centavos. Como eco. Mira, tengo uno de 20 centavos. Sí, profe. A ver, no, cierren sus micrófonos. Y aparte de tipo robot. A ver, cierren sus micrófonos. Listo, ya me escuchan mejor. Sí se escuchaba bien. Ok, a lo mejor había por ahí un micrófono abierto. Ok, vamos a cerrar nuestro micrófono. Okay. Muy bien. Dice así, recuerda, si dividimos un entero, imaginémonos que este es mi entero, este lápiz que yo tengo aquí. Si dividimos un entero en 10 partes iguales, va a quedar un décimo. De cada fracción va a ser un décimo. Si dividimos un entero, es decir, este mismo lápiz, en 100 partes iguales, la fracción sería un centésimo. Y si lo dividiera en 1000, ¿la fracción de cuánto sería? Milésimos. ¿Está bien? Ok, gracias. Dice así y posteriormente tenemos la recta. Aquí les voy a marcar. Hasta aquí es un entero. Dice que el problema es que Gaby dividió dos enteros en 10, en segmentos de 10. Hasta aquí tenemos un entero y hasta acá serían dos enteros. Ahí tenemos la división que hizo Gaby. La indicación dice, completa los saltos y escribe la cantidad de dinero que tenía Gaby. ¿Cuántas monedas eran? 17. Así que van a hacer ¿cuántos saltos? 17 saltos. Háganlo conmigo en su libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Hasta aquí es la cantidad de monedas que tenía Gaby. Dice, completa los saltos y escribe la cantidad de dinero que tenía Gaby. ¿Cuánto tenía Gaby? Un peso con 70 centavos. Exacto. Entonces, acá vamos a escribir un peso con 70. Así se escribe centavos. Bueno, lo voy a escribir con el lápiz mejor. Porque no se escribe, se escribe así, centavos. Así como está acá arriba, miren. 10 centavos. Todo lo que hay no tiene toda la línea completa.
Profe. Un peso con 70 centavos. Profe. Mande. Es que tengo algo que decías que también cuando damos los saltos también tiene que... Es que ya lo conté y pues ya de 70 como que ya ahorita lo borré uno porque me salté y ahorita lo conté otra vez y no sé porque ya llegué igual como usted 70 y a mí me da en el 60 y 17 no, es que no se empieza contando uno desde el cero, mi amor, así que está contando uno aquí donde está el 10. ¿Qué página? Página 10. Comprensión matemática, página 10. Ok, por aquí voy a cerrar sus micrófonos porque hay varios abiertos. A ver. Michelle y Ian Fernando tienen su micrófono abierto, mi amor. Ya, profe. Ok. Gracias. Bueno, continuamos. Y dice así, para saber cuánto dinero representan las 17 monedas con 10 centavos, de 10 centavos, perdón, puedes utilizar la notación decimal. Escribe la cantidad de dinero que tiene Gaby en notación decimal, es decir, con números decimales. ¿Cuánto sería con números decimales? 1.70. 1.70. Exacto. 1.70. Así es como se pone la notación decimal. Me representa lo que Gaby tiene acá. Eso. Perdón. Son 17 monedas con de 10 centavos cada una, ¿verdad? A ustedes ya no les tocó ver estas monedas, pero eran chiquitas. Yo sí la vi. Ah, Michelle sí la logró ver. Y recuerdo que yo podía comprar. Recuerdo que yo podía comprar chicles que tenían chile adentro que costaban 10 centavos y con un peso me compraba 10. Eran chicles así de bolita. Bien ricos, por cierto. ¿Verdad? ¿Es como la nota en decimal? 1.70, mi amor. Porque comienza del mande, Romy. Ya acabé. Excelente, muy bien. ¿Alguna pregunta, mis niños? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe. Una pregunta. Ahorita toca la clase de música, pero ya hicimos el examen. Va a ser clase normal, me imagino, porque el examen era el viernes, perfecto. Pues, pero no se pudo olvidar. Sí, yo se lo entregué. Profe. Es que no encontraba mi libro de comprensión de desafíos matemáticos. ¿Me puede explicar qué íbamos a hacer en la página? ¿Cuánto sacamos en el examen de matemáticas? Ah, ok. Por ahí, no, todavía no se salga. Por ahí le repito a Eder, así rapidito. En la página 10 de comprensión matemática resolvimos el problema de las 10 moneditas de 10 centavos. Solamente ve siguiendo las indicaciones, te pide que hagas los saltos en la línea, en la recta numérica, hay que completar los 17 saltos y hay que colocar el número primero, cuánto tuvo Gaby, cuánto era lo que tenía el dinero y después con notación decimal que es 1.70. Ese la anotación. De todas formas, si tienes alguna dudita por ahí, ya en la tardecita o en un ratito más se puede mandar un audio o si gustas puedes ver la clase grabada completa ya en la tarde. Bueno, así rapidísimo. El libro nos pide, si ustedes se van a ver, déjenme ubicarla, aquí está.
en Activa y Construye, página 33, acá, vienen ejercicios de dictado de números. Tenemos 9 minutitos, nos alcanza para hacer un dictado de números, ¿sale? Les voy a dictar 10 números. 10 números y vamos a llenar el primer cuadrito. Página 33, aquí arribita. ¿Sale? Pero lo vamos a hacer, lo vamos a escribir con letra, ¿sale? Porque yo sé que los números ustedes se los saben, pero he visto problemitas al escribir con letras. Ok. ¿Listos? Página 33, Activa y Construye, dictado de números. El primer número sería 15. Es el primer número. Página 33, Activa y Construye. Número 15. ¿Sí, Kiana? Profe, ¿lo tenemos que escribir con mayúscula al inicio o lo podemos escribir con toda minúscula? Minúscula, está bien. Profe, va a ser letra. Con letra, mi amor, con letra. El primer espacio, ¿verdad, profe? Profe, ya fue, sí. Ya, profe. El primer recuadro. Vamos con el siguiente. Profe, ¿qué están haciendo? 21. ¿Qué página es? Página 33, 21. Es el segundo número. Tercer número. 300. Página 33, Activa y Construye. ¿Puedes repetir el segundo, profe, por favor? Repito desde el inicio. 21. A ver si me ayudan por ahí cerrando sus micrófonos. Desde el inicio, repito. 15. 21. 300. Siguiente, 14. Siguiente, 5,000. 5,000. Profe, ¿cuál es el número de parte de la 4? 14. 14. Después de 14 es 5,000. Siguiente. 52. 52. Profe. ¿Sí? En el siguiente. Ya no. Siguiente. 100. Profe, se congeló toda la pantalla. Profe. Yo los miro bien a todos. Yo también la miro bien. Profe, ¿en el 6 era 52? Sí, mi amor. Ya, profe. Voy en el número siguiente. ¿La número 2 era? 600. ¿Cuál, Paola? No, número 2. El número 2 era 21. Profe, la que dijo ahorita es la 7, ¿verdad? No, es la 8.
Voy a repetir. ¿El 106 la 8? Voy a repetir desde el inicio. Desde el inicio. Ok. Cierren sus micrófonos. 15. 21. 300. 14. 5000. 52. 100. 600. Fue el último que dije. Ya terminé. Siguiente. 93. 93. 93. Y el último es 10,000. Profe, se mira muy borroso su pantalla. ¿Muy qué? No, profe, se mira bien. No, profe, se mira muy bien. Sí, yo también los miro bien. ¿Cuál es la 10? Hasta el 10, ¿verdad? 10,000. 10,000, Rodrigo. Ok, ahora sí, les comparto. Si escribieron diferente, hay que corregir, ¿sale? Vamos en orden. Hay que corregir si escribieron diferente. 21. Profe, si lo hicimos bien, ¿le podemos poner una palomita? Sí, claro que sí. 300. Fíjense bien cómo se escribe. En este caso, 300 es SC y aquí 21 va junto, ¿eh? Así es como quedaron nuestros números. 15, 21, 300. Bien. Solo tuve tres malas. En la 5,000 no le puse espacio. Ay, sí, lleva espacio 5,000 y 10,000. Profe, yo saqué 9 buenas y una mala. Excelente. Esos números que escribimos mal, hay que grabarnos cómo se escriben, ¿sale? Hay que poner atención cómo se escriben. ¿Vale? Te sacaron todas buenas. ¿Mande? Lo que hicimos se lo vamos a mandar por Classroom. Así es, así es. O en Aluso, dependiendo en dónde entreguemos. Ok, terminamos nuestra clase, mis niños. Y tienen música. Nos vemos al ratito, ¿sale? Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós, 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 adiós. ¿Nos podemos salir? Ya nos podemos salir. Adiós.